Una encuesta realizada por el Instituto Nacional Electoral confirma que la mayoría de los mexicanos está de acuerdo con las principales modificaciones en la iniciativa de reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador. Según el sondeo, el 93% de los ciudadanos apoya la propuesta de destinar menos recursos a partidos políticos, 87% avala disminuir senadurías y diputaciones a nivel federal y casi 8 de cada 10 personas apoya que las autoridades electorales sean elegidas a través del voto popular. En 18 de los 50 municipios más violentos del país no hay presencia de la Guardia Nacional. Y de acuerdo con los Guacamaya Leaks, la Sedena no ha proyectado enviar elementos a estas demarcaciones. En este contexto destaca que en 14 de estos municipios, el gobierno estatal está encabezado por partidos de oposición. Desde el lunes 31 de octubre, Volaris ha cancelado alrededor de 120 vuelos que salían del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Lo anterior debido a limitaciones impuestas por la Agencia Federal de Aviación Civil, que durante la temporada invernal restringió a 52 operaciones por hora los aterrizajes y despegues desde el aeropuerto más grande de la capital. Gerard Piqué, de 35 años, anunció este jueves que se retira del Barcelona. Un adiós que se traduce en su despedida de este deporte profesional, toda vez que siempre dijo que nunca jugaría en otro equipo que no fuera el Barça. Yo soy Ale Díaz de la Vega para Ángel Metropolitano, en un poquito de contexto.